Estamos celebrando los 56 años de vida institucional del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. Para nosotros es una celebración que por un lado recupera la historia de esta institución y también su progreso, con lo cual nos da mucho orgullo tener un hospital que atienda la complejidad de toda la provincia. En este nosocomio se han implementado numerosos servicios y también ha recibido una fuerte inversión en tecnología. Estamos avanzando en modelos de gestión apoyados por la tecnología y el avance científico que queremos que sostenga no solo la formación de recursos humanos de nuestra Facultad de Medicina, sino también que contenga las necesidades de la población en torno a lograr salud y bienestar. ¿Esos proyectos de modelo de gestión son a mediano, a largo plazo, licenciado? No, ya estamos implementando. Es nuestro presente avanzar sobre un modelo de gestión centrado no solo en la calidad de los servicios, sino también en el usuario. Despejar un poco la mirada de centrar la atención en el médico, sino a nosotros nos debe ocupar y preocupar la atención de calidad como un sistema de inclusión a la salud y a la preservación y promoción de la misma. ¿Los estudiantes de la carrera de medicina ya hacen por lo menos sus prácticas acá en el hospital? Están visitando los servicios, tengo entendido, y han comenzado sus prácticas en nuestras unidades primarias de atención y en esta etapa de su formación, que es el cuarto año, han iniciado ya el ingreso a los diferentes hospitales. Bien, al doctor Montenegro, ¿cuál es el mensaje, ¿no?, en este nuevo aniversario? Bueno, el mensaje principal es agradecerle a todos los trabajadores del hospital que día a día llevan a cabo la tarea tan importante de todos los sectores, a todos los trabajadores, desde el que limpia, el que acomoda, el que lleva, el que trae los pacientes, el que atiende, el que cura, el que los recepciona, el que los acompaña diariamente, a la gente que colabora también desinteresadamente, como la cooperadora y otras organizaciones sociales que participan voluntariamente de esta actividad. Así que fundamentalmente el festejo lo queremos hacer con los empleados del hospital.